Familia, les bendigo, les amo. Mi nombre es Joan Rosario y estoy feliz que estamos aquí creciendo juntos. Hemos estado hablando sobre la tentación, entendiendo que la tentación es algo real. Cada persona, la realidad de la vida es que la tentación va a estar en todas partes, pero nosotros como creyentes tenemos la habilidad de poder superar la tentación. Dios nos da armas, nos da sabiduría y creo que en esta lección hay mucha sabiduría en esta lección, entendiendo que nosotros podemos superar la tentación, aunque la tentación está por toda parte, pero nosotros como creyentes podemos conectarnos con Dios de tal forma que no estamos cayendo en la tentación. En Hebreos capítulo 2, verso 18, y estamos hablando de victoria sobre la tentación. Dice la Biblia, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en cada tentación, cualquiera tentación que tú puedas imaginarte, él fue tentado, pero el Espíritu Santo dentro de él, el Espíritu Santo estaba viviendo con Jesús. Le dio a él la habilidad para tener victoria sobre la tentación. Nosotros también podemos ser victoriosos sobre la tentación. No tenemos que ser víctimas de la vida. No tenemos que estar cayendo en tentación en cada momento, a cada rato. Pero podemos tener la victoria en cada momento, cada día. Yo como una joven de 20 años, no tenía el carácter que tengo ahora que estoy en mis 40s, pero en mi relación con Dios, en mi conocer a Dios, en hablar con Dios, en conectarme con Dios, Dios ha formado un carácter en mí, ha tocado mi corazón y ha formado un carácter en mí que ahora yo tengo un carácter que yo no tenía cuando tenía 20 años. Yo vivo una vida de pureza, una vida de búsqueda de Dios, porque yo soy una persona que he sido transformada en mi relación con el Señor. Pero eso también empieza entendiendo que tú puedes tener la victoria sobre la tentación. Las lecciones anteriores que hemos estado compartiendo han tenido el propósito de proveerte conocimiento acerca de la tentación y cómo bregar con ella. Hasta ahora has descubierto que la tentación es real, que Satanás es el autor de la tentación y que él usa áreas en nuestras vidas para hacernos caer en tentación. Aleluya. Esta lección tiene el propósito de enseñarte cómo tener y mantener. Eso es importante porque podemos tener victoria, pero ¿cómo mantener la victoria? Tenemos que hacer los dos. Tenemos que obtener la victoria y también mantener la victoria sobre la tentación. Dios ha provisto en su palabra los medios para que el creyente tenga victoria sobre todos los ataques que Satanás envía contra él. Primeramente, la palabra nos dice en Efesios 4, verso 27, que no demos lugar al diablo. Una de las maneras que nosotros, y vamos a hablar sobre 5 hoy, una de las maneras que nosotros podemos mantener victoria sobre la tentación es no abrirle puerta al diablo, no darle lugar al diablo, como dice en Efesios 4, verso 27. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros estamos mirando la vida, y esto es algo que yo le enseño a mis hijos espirituales, a mis hijas naturales, a mis amistades, personas que quizás no son casados, es importante entender que cuando tú estás conociendo a personas, cuando tú estás, si conoces a alguien que te gusta, entiende que tienes que cerrarle cada puerta al enemigo. Por ejemplo, si quieres conocer a esa jovencita, en vez de ir
o ella visitarte en tu casa a las 7, 8, 9 de la noche, decir, mira, quiero conocerte, vamos a ir a comer, o vamos a ir a comer con nuestras amistades. Puedes ir a un restaurante el sábado por la tarde, a las 2 de la tarde, a ir y encontrarte en un restaurante y sentarte en un lugar público y conocer a esa persona, hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque de esa forma estás estableciendo una atmósfera segura para no caer en tentación. Ya tú sabes que cuando a ti te gusta alguien, cuando tienes una atracción por alguien, la tentación está ahí. Y pueden ser dos personas que aman a Cristo, dos personas que quieren complacer a Cristo, que son cristianos, que aman a Dios, que aman a su iglesia, pero cuando llega ese momento de tentación, no pueden resistir la tentación y caen en pecado, aunque aman a Dios. ¿Por qué cayeron en pecado? Porque ellos abrieron una puerta, no se cuidaron. ¿Cómo te cuidas? Poniéndote en una posición para poder tener victoria sobre la tentación y no caer a la tentación. Es una realidad que los creyentes caen en tentación porque le proveen oportunidad al diablo para que él los tiente y caigan en tentación. Es posible darle lugar al diablo cuando desconocemos lo que la palabra enseña sobre este tema. Hay tres cosas que tú debes saber cuando estás siendo sometido a tentación. Número uno, Dios siempre, 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 esto es sumamente importante, Dios siempre da la salida en la tentación. Cuando ya tú entiendes que Dios siempre provee una salida, tú puedes empezar a buscar esa salida. Tú no tienes que caer en la tentación. Tú no tienes que vivir en pecado. Quizás hay una amistad en tu vida que causa que la tentación esté más, más prevalente. Estaba hablando con alguien que es parte de la iglesia y me estaba diciendo que básicamente ha estado desde la pandemia peleando en contra de una adicción a la marihuana. Y ella, ¿sabe?, hemos estado orando, pidiéndole a Dios que la ayude, y ella ha sentido una liberación en esa área. Y la persona que le suple la marihuana la llamó y le dijo, estaban hablando, y ella dijo, no, ya hace cierto tiempo que yo no he usado nada. Y él le dijo, no te preocupes, tú vas a regresar. Y ese comentario a ella le chocó. Y ella me dijo que ella bloqueó el número de esa persona para que esa persona no pueda contactarla, no pueda llamarla. Ella está cerrando la puerta a la tentación. Ahora, es posible que ella tenga que pelear en contra el deseo de fumar la marihuana y que ella tenga que tratar con ese deseo y esa tentación personal. Pero ella agarró una puerta que el enemigo estaba usando para llegar hacia ella, y ella, en bloquear ese número, cerró la puerta que el enemigo tenía acceso a ella. Tenemos que ser conscientes quién el diablo está usando para traerme esta tentación. Quizás es un joven, quizás es una muchacha, quizás es una situación, una amistad, una persona. Pero buscar y no podemos vivir la vida como que con la cabeza en las nubes, como decía mi mamá. Pero tenemos que estar atentos, tenemos que entender. El diablo quiere destruirme. El diablo quiere robar, el diablo quiere matarme. Tengo que estar al tanto, tengo que despertar, tengo que darme cuenta cómo es que el diablo se está aprovechando de mí y presentando la tentación que está causando que yo caiga en esa tentación. Hay ciertas tentaciones que en sí no se trata de que yo tengo que ser más fuerte para poder resistir esta tentación. No, hay algunas tentaciones que tú vas a tener que huir de esa tentación. Esa muchacha que te sigue tentando y te sigue diciendo que quiere dormir contigo y quiere tener relaciones íntimas contigo, eso no es algo que tú tienes que mantenerte en amistad con esa persona y decir, no, es que yo tengo que ser más fuerte. No, de ella tú tienes que huir. Porque eso es una tentación que tú no tienes que estar en esa relación, tú no tienes que estar en esa amistad. Esa persona obviamente quiere causar que tú caigas en pecado. Es una Dalila, no seas como Sansón. No pienses, me voy a quedar, voy a jugar con esta tentación. La tentación no es para jugar.
La tentación es para resistir, pero hay veces que la tentación, cuando es fuerte, es algo que tenemos que huir, tenemos que separarnos de esa situación o de esa persona para no caer en tentación. Porque Dios siempre da salida a la tentación. Otra promesa que tenemos es que Cristo es poderoso para librar a los que son tentados. Y tercero, Dios sabe librar de tentación a los piadosos, los que buscan a Dios, los que están sometidos a Dios. Dios nos ayuda. Dios trabaja con nosotros para poder resistir la tentación. El hecho que tú no conoces estas promesas causa que le des lugar al diablo. También podemos darle lugar al diablo en el aspecto negativo. Cuando desobedecemos a Dios, cuando coqueteamos con el pecado y cuando no hacemos las cosas que la palabra enseña para mantenernos en victoria. Esta escritura te hace a ti responsable de no permitirle a Satanás ningún lugar en tu vida. Este primer paso implica someterse uno totalmente a Dios. Dice también Santiago capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando nos sometemos a Dios, traemos cada parte de nuestras vidas a la obediencia de Cristo, a la obediencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que es el pecado. La palabra de Dios me dice que no coqueteemos con el diablo. Y me gusta que el apóstol Naum, que escribió este libro, usa esa palabra, coqueteamos, porque you know, en inglés es flirt, to flirt. Cuando estamos coqueteando con el pecado, eso significa que tú sigues jugando con ese pecado y sigues entrando en lugares a donde ese pecado está presente y te quieres hacer el fuerte, pero estás jugando con fuego. Y el que juega con fuego se quema. Nosotros tenemos que tener un espíritu sabio para saber, ok, Señor, ¿tengo que resistir esta tentación o tengo que huir de esta tentación? Señor, dame la sabiduría, cómo tratar con esta tentación, porque Dios siempre provee una manera de escapar, una salida, es que lo que está escrito. Dios siempre provee una salida a la tentación. ¿Okay? Número 2, mantente en oración. Mantente en oración. En Mateo 26, verso 41 dice, velad y orad para que no entréis en la tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Este verso me hace reír, porque cuántas veces, cuántos cristianos con todo su deseo de complacer a Dios, de hacer las cosas bien, han caído en el pecado porque el espíritu desea complacer a Dios, pero la carne es débil. Jesús dijo que si no nos mantenemos en oración, velad y orar, velad y orar, velad y orar, despierta. Tienes que estar atento a lo que está alrededor de ti, de lo que está pasando en tu vida. Velad y orad, pues dijo que si no nos mantenemos en oración, velando y orando, caeremos en tentación. Es por eso que la Biblia está llena de mandamientos acerca de la necesidad de orar. En otra escritura, Jesús dijo, es necesario orar y no desmayar. Tú tienes que comprender que mientras tú estás fuerte, Satanás no puede tumbarte. Pero si te encuentras débil o desmayado, la tarea del diablo será más... Satanás no puede tumbarte, pero si te encuentras débil o desmayado, su tarea será más fácil. Cuando no estás orando, cuando no tienes esa fuerza interna, cuando no tienes esa fe, cuando no tienes tu oído atento a lo que Dios está hablando, cuando no estás recibiendo la palabra de Dios y caminando en obediencia a su palabra, se le hace fácil al diablo tumbarte porque estás débil. Oramos para pedirle a Dios ayuda para recibir los recursos del poder de Dios para poder vencer la tentación. El creyente que ora constantemente no peca, pero el creyente que peca es porque no se mantiene en comunión con Dios por medio de la oración. En mi vida personal, yo no soy, y yo siempre digo esto, no soy una persona perfecta, pero yo soy una persona sometida a Dios. Yo soy una persona, yo vivo una vida santa ante Dios. Yo soy una persona de carácter y
y soy una persona de integridad, porque esa es la relación que yo tengo con Dios. Ese es el corazón de Dios, es el carácter que Dios ha puesto en mí mientras yo y Dios hemos crecido en esta relación. Yo estoy siempre consciente de su presencia, siempre estoy consciente que Dios está conmigo. Hay veces, y es muy rara la vez, yo no veo mucha televisión, pero a veces vamos a decir que yo diga, ay, quiero ver una película. Y hay veces que pongo una película y hay una escena que me molesta, unas palabras malas que se dicen que me molestan. Y aunque yo esté sola porque me molestó, yo lo apago y yo digo, uy, reprendo al diablo. Y busco otra cosa, o quizás me voy a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque yo tengo en mí una conciencia que Dios está conmigo, que Dios está presente. Él está consciente de mis pensamientos, Él está consciente de mis acciones. Yo entiendo que un día yo voy a tener que pararme y dar cuenta a Dios. Le voy a tener que dar cuenta a Dios por mis pensamientos, por mi motivación, por mi corazón, por las cosas que yo hice, por las cosas que yo dije, y Él me va a juzgar. ¿Sabe? Tengo que dar cuenta. Eso a mí me llena como que de cierta forma un miedo. Y no es que yo le tengo miedo a Dios, pero yo respeto a Dios y yo amo a Dios y yo quiero mantener un corazón puro delante de Dios. Y por eso es que cuando yo oro constantemente, yo estoy constantemente cuando estoy manejando, cuando estoy en mi casa, aún cuando no estoy en el lugar de oración, yo siempre estoy hablando con Dios, comunicando con Dios en mi corazón, estoy orando. A veces estoy durmiendo y despierto y oigo en mi mente que estoy hablando con Dios, pidiéndole su ayuda, diciéndole que le amo. Esa comunicación que causa que yo sienta que Él está presente conmigo. Y eso es algo que me mantiene fuerte, que me ayuda a no caer en tentación. Ahora, eso fue el número 2, mantente en oración. Número 3 dice, el tercer punto es, ven al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que tiene compasión. Él entiende la vida que estamos viviendo, Él entiende la tentación que está a nuestro alrededor y Él está dispuesto, Él está ahí, Él está orando por nosotros, intercediendo por nosotros, y nosotros podemos ir a Dios con no tenemos que tener temor, podemos tener un espíritu de fe. Y de nuevo, Señor, aquí estoy, me presento delante de ti. Señor, esta tentación de odiar a esta persona por lo que me ha hecho está presente delante de mí, Señor. Yo siento el odio por dentro. Yo siento, Señor, esa frustración por dentro. Pero yo entiendo, Señor, que no es tu voluntad. Señor, yo entiendo que si yo me quedo con esta frustración y con esta amargura en mi corazón, es posible que yo me enferme. Y yo quiero vivir una vida larga y saludable. Y yo pido, Señor, que tú me ayudes, Señor. Vengo con denuedo y con fe ante tu trono de gracia y yo pido, Señor, que tú me ayudas, que me ayudes, dame gracia perdonar a esta persona, dame gracia, Señor, caminar en amor. Señor, ayúdame, necesito gracia para no caer en esta tentación. ¿Sabes qué? Que cuando nosotros oramos en fe, Dios oye nuestra oración. Dios se compadece de nosotros, Jesús se compadece de nosotros, y cuando nosotros pedimos gracia con un espíritu humilde, Él nos da su gracia y eso nos da el poder para poder resistir esa tentación. Es posible que no perdones a esa persona inmediatamente, es posible que tengas que orar esa oración por 6 meses dependiendo en lo que te hicieron y dependiendo y cuán profundamente estás herido por esa persona. Pero yo te garantizo que si tú sigues orando, que si tú sigues acercándote al trono de la gracia con esa fe, creyendo que Dios te está dando la gracia que tú necesitas para conquistar y para no caer en esa tentación, te digo que vas a despertar un día y darte cuenta, wow,
ya yo no siento esa amargura con esa persona, ya estoy libre, estoy libre. Y cuando tú te sientes libre, te sientes bien, te sientes feliz, te sientes alegre, que puedes ver a esa persona y no te molesta. Bendecido, hermano, ¿cómo estás? Bendecida, lo que sea. Y te sientes libre porque ya has sido libre de esa tentación. Ya esa tentación ni te molesta. ¿Por qué? Porque te acercaste al trono de la gracia y recibiste gracia para tu ayuda en el momento oportuno que tú necesitabas el socorro de Dios y la gracia para ayudarte en esa situación. La gracia de Dios estuvo ahí para ayudarte. Cuando oramos, debemos hacerlo en una actitud de fe, acercándonos con confianza al trono de la gracia. Gracias a Dios que allí hay uno sentado quien puede compadecerse de nosotros porque Él fue tentado. Y por eso es que nos acercamos a Él para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta última frase, oportuno socorro, indica que Él te dará la ayuda que tú necesitas en el momento oportuno para que tú no caigas en tentación. Recuerda que como Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer, para ayudarnos a los que son tentados, siempre y cuando estos se acercan a Él en fe. La palabra también nos dice que Dios resiste al orgulloso, al arrogante, pero le da gracia al humilde. Cuando nosotros nos acercamos con un espíritu humilde, con confianza, pero a la misma vez humilde, Señor, yo te necesito, necesito que me ayudes, Dios nos da más gracia. Eso te debe dar la confianza que en cada momento, cada día que tú lo busques, que hables con Él, que le digas lo que está pasando en tu vida, porque Él está ahí dispuesto para ayudarte. Él es un socorro en el momento que tú lo necesitas. Él no se molesta que tú le pides ayuda. Que le pidas ayuda. Él no se molesta que tú vengas cada día y le digas, Señor, yo te necesito. Señor, ayúdame a caminar en amor. Ayúdame a perdonar, Señor. Ayúdame, Señor, a amar. Ayúdame a caminar en santidad. Ayúdame, Espíritu Santo. Yo vengo a tu trono y pido que me ayudes. Necesito tu gracia. Él no se molesta. Él se alegra, Él no es como el hombre, Él no es como gente, las personas en tu vida que ya se cansan de tener que ayudarte. No, nuestro Padre no es así. Él se alegra. Yo creo que Él se siente mejor cuando nosotros tenemos esa posición, pidiendo ayuda siempre, que una persona arrogante que quiere vivir la vida y se hace el que lo puede todo sin Dios. A esa persona Dios no puede con esa persona. Pero la persona humilde que siempre está buscando la mano de Dios, la ayuda de Dios, oh, Él se compadece de nosotros y Él se alegra. Yo creo que Él se alegra cuando nosotros tenemos un corazón humilde ante Él. Y doy gracias a Dios que tenemos la oportunidad de ir a Dios. No importa cuán débil nos sintamos, podemos ir a Él y Él está ahí dispuesto para ayudarnos. Número 4, declara la palabra, di la palabra. Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra de Dios es poderosa. Y cuando nosotros aprendemos a constantemente declarar la palabra de Dios, hablar, decir la palabra de Dios, eso causa que nosotros podamos vivir una vida de victoria sobre la tentación. Un creyente lleno de la palabra estará preparado con la espada del Espíritu para enfrentarse a Satanás cuando él viene con insinuaciones negativas para hacerlo pecar. La palabra de Dios tiene un tremendo poder creativo, pero también tiene un terrible poder destructivo para destruir las obras del diablo. I love that. Me gusta tanto que papi escribió esto, porque cuando pensamos en la palabra de Dios, pensamos en ese poder creativo. Yo con la fe, yo puedo declarar, yo soy sana por las llagas de Jesucristo. Soy sana. Y con esa espada, yo estoy estableciendo, estoy cortando el espíritu, estoy destruyendo el espíritu de enfermedad, y estoy creando una atmósfera de sanidad en mi cuerpo. Yo soy sana por las llagas de Jesucristo. Yo soy sana, Señor.
Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra dice que por tus heridas yo fui sanada. Y con la palabra de Dios yo estoy creando una atmósfera de salud y de sanidad en mi vida, pero con esa misma palabra estoy destruyendo las obras del diablo en mi vida. La palabra de Dios tiene un tremendo poder creativo, pero también tiene un terrible poder destructivo para destruir las obras del diablo. Cuando tú seas tentado, no le vengas al diablo con argumentos o razonamientos. Eva hizo eso y sucumbió a la tentación. Sigue el ejemplo de Jesús, que en las tres tentaciones le contestó al diablo con la frase: escrito está. Ahora, asegúrate que tú sabes qué es lo que está escrito para que se lo puedas disparar al diablo en el nombre de Jesús y él huirá de ti. Por eso es que nosotros tenemos que saber y entender las promesas de Dios que están en la palabra de Dios para nosotros, para poder usar esa palabra para combatir los pensamientos, las insinuaciones negativas del enemigo, para poder resistir la tentación. Vamos a decir, si una persona es tentado robar, pero se acuerda de la palabra de Dios que dice que Dios te da el poder para hacer riquezas, tú puedes hablar y tú puedes decir: diablo, yo no tengo que robar porque mi Dios me ha dado poder para yo poder hacer riquezas. Espíritu Santo, Padre mío, dame entendimiento, dame sabiduría cómo hacer riquezas para yo nunca tener que robar. Ahí estás destruyendo la idea que el diablo te está presentando. Estás derrumbando la tentación que el diablo te está presentando, porque te estás agarrando de la promesa de Dios, y esa promesa te debe dar fe para ir a buscar la solución que Dios ya ha hecho provisión para ti. Busca la solución. La solución no es caer en pecado ni caer en tentación. La solución es hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios y de la forma de Dios. Número 5, el último punto de esta enseñanza: mantén tu fortaleza con la alabanza. Mantén tu fortaleza con la alabanza. Salmos 8, verso 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora que ya tú has vencido al diablo con la palabra, tienes que fortalecerte espiritualmente para que mantengas la victoria que has conseguido. Tienes que mantener la victoria que has conseguido. Y parte de ese mantenimiento es la adoración, alabanza. Como el diablo es terco, va a hacerte creer que él no se ha ido y tú no has vencido. Es aquí donde puedes usar el arma poderosa de la alabanza para silenciar al enemigo. Salmo 8, verso 2 nos dice que cuando alabamos, fundamos una fortaleza a causa de nuestros enemigos. Esta alabanza continua hará callar al enemigo. Es interesante notar que David le llama al diablo vengativo. Recuerda que aunque él trata de vengarse contra ti, si tú te mantienes en la palabra y alabando al Señor, él no tendrá victoria en contra tuya. Por eso es que yo, hay muchas canciones que están en el internet, que se pueden encontrar en iTunes, que están bajo revival music. Esa es música y canciones que mi papá escribió, que nosotros grabamos durante muchos años. Cada canción es una enseñanza de la palabra de Dios. Si tú te metes a iTunes, tú descargas todos esos CDs. Hay un CD que se llama Avivamiento, Un Nuevo Amanecer, Celebración 2000. Hay por lo menos 10 proyectos. Cada canción es la palabra de Dios. Y tú puedes agarrarte de esas canciones y puedes agarrar esas alabanzas y puedes aprender la palabra de Dios memorizando esas canciones, porque están llenas de palabras de victoria, palabras de prosperidad, palabras de conquista, palabras de canciones de sanidad. Tanto material para poder tú mantener una adoración, una alabanza en tu boca que puede silenciar al enemigo.
esas canciones, puedes ponerte a limpiar tu casa y puedes prender esa música y puedes adorar y alabar y mantenerte en un lugar donde tú estás meditando en la promesa de Dios. En Josué 1:8 nos dice que cuando meditamos en la palabra de Dios día y noche, esa palabra va a causar que nosotros podamos vivir una vida de éxito. Parte de tu poder meditar la palabra de Dios es oyendo la palabra de Dios, o también oyendo canciones que están llenas de la palabra de Dios, porque tu alabanza va a ser poderosa para silenciar la voz del enemigo. Son cosas que, si nosotros estamos atentos y aprendemos la forma que se mueve el enemigo, ¿cómo es que el enemigo me tienta para causar que yo caiga en la tentación? Y si tú te das cuenta, si tú te pones a pensarlo y meditar y entender lo que está pasando, tú puedes moverte en una manera diferente. Puedes cerrarle la puerta al enemigo. Puedes mantenerte en oración. Puedes llegar al trono de la gracia. Puedes hablar, declarar la palabra de Dios. Puedes mantener tu fortaleza con la alabanza. Y cuando tú estás consciente de tomar estos pasos, tú vas a ver que vas a empezar a vivir una vida victoriosa sobre la tentación. Ya a los días de tú caer en cada hoyo que te encuentres, ya puedes vivir una vida diferente, puedes vivir una vida de victoria sobre la tentación, porque Dios nos ha dado la sabiduría, Él nos ha dado las armas que necesitamos para vivir esa vida de victoria. Amén. Les amo, les bendigo. Yo creo de todo corazón que Dios está usando esta palabra, estas enseñanzas, para darte poder, para darte autoridad en tu vida. Estamos aquí creciendo juntos y pido que la gracia de Dios continúe a bendecirte, a cubrirte. No te rindas en esta jornada de la fe, no te rindas, pero mantente fuerte buscando el rostro de Dios, buscando su palabra, estudiando la palabra, para que puedas vivir en la abundancia de lo que Dios tiene para ti. Amén. Una vez más, mi nombre es Joan Rosario y ha sido un placer estar aquí para compartir esta palabra contigo. Hasta la próxima vez. Les amo.